Manolo, yo no puedo creer esto. Baja en vivo y le dieron la musiquita como para que la gente... Antes cuando fuimos al corte con Bowie, así, ayer fueron los Rolling, hoy los Bowie, ya está. Listo, me hiciste el fin de semana, ya está. Bueno, con una temperatura de menos 2 grados y una sensación térmica de menos 4 grados bajo cero, por favor, le vamos anticipando, abríguese antes de salir, porque esta temperatura aparentemente se va a mantener en el día. Y si va por la ruta, Miriam... ¡Qué manolete! Hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo en el sector de Tolhuin, porque hay mucha niebla. Exactamente. No, no vamos a tener la comunicación con Julio Márquez, pero bueno... Está preparando todo el objetivo. Afortunadamente, el año pasado... que se señalizó muy bien toda esa zona peligrosa. Así que, bueno, si tiene faros neblineros, úselos. Si no, despacio. Faros neblineros, no puede ser más lindo. Ven, porque lo quiero, faros neblineros. Es lo más. Pero sí, obviamente, a tener cuidado. Las recomendaciones que te podamos dar, todas y más. Este fin de semana, mucho cuidado, mucha tranquilidad. Si puedes evitar la ruta, mejor. Para que todo esto se lleve a cabo con total normalidad. Ajá, claro, lo único que coincide con la carrera de la hermandad. Esperemos que en la carrera de la hermandad tampoco no haya mucha neblina, porque si no, se le va a complicar a más de un compañero. No sabría decirte. Pero dará la vuelta. Esto está tan calentito que da la penita. Seguro que sí. Fernandino, tenemos puesto en vos. Después vamos a hablar con él. Ya para que sepas de antemano que este año tengo fe. Está la ruta. Está en la ruta. Vamos ahora con... ¿Vamos para la frontera? Vamos para la frontera. Me encantó, vamos para la frontera. Con... Guarda que cambio de horario, por el Gran Premio. Ah, claro. Ojo, de 8 a 22 horas la carga de combustible es normal, pero ahí está la aclaración, ojo, la aclaración. La aclaración. Ese era el normal, la atención es de 4 a 22, de 4 de la mañana, especialmente sábado y domingo. Ajá. Sábado y domingo desde las 4 de la mañana, así que... Si necesitas pasar, hacete el esfuerzo, salí tempranito. Sí, o si no, andar tranquilo a mirar la carrera y porque sabes que hay combustible normal y hay agua para mate porque ahora hay gas. Así que, bueno, y sobre todo con mucho cuidado porque como sabemos va a haber neblina. Exactamente, así que bueno, extremar las precauciones para todo lo que tenga que ver en la ruta y vamos a ver cómo es, ahora sí, vamos a saber cómo es el cruce por Barcaza. Que, por supuesto, es normal, absolutamente calmo viento, calmo todo, está fantástico. El cruce, entonces, para ir hacia el continente desde las 8:30, normal. Exactamente. Perfecto. Y de esta forma nosotros, bueno, obviamente estamos en las mejores condiciones como para ir a uno de mis espacios favoritos. Yo te llevo al cine. Hay una película que se estrena, es la que vamos a hablar, que es la que... obligadamente tenés que ver porque es un peliculón. Es un tanque que encima tiene a la Warner Bros. Atrás y tiene dos temáticas, tres cosas. Es un thriller sobre un presidente argentino. La protagoniza Ricardo Darín, que sabés que es carta, y una de las mejores cartas, es un as de espadas, y encima está la Warner atrás. Una película que es desde que te sentás y empieza, te atrapa por completo. La película de Santiago Mitre es un thriller que en algunos momentos hasta se vuelve hitchconiano. Es una cosa muy particular. Es la historia de Hernán Blanco, presidente electo hace muy poco en la primera cumbre de presidentes que se lleva a cabo en Bariloche, en la cordillera. Tiene una hija que tiene unos serios problemas psiquiátricos. Y bueno, entre esto se va mezclando, es una persona muy seria, que aparenta ser muy apocada, muy tranquilo, al que no se le tiene mucha fe incluso, pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué la reunión con, justamente veíamos con el presidente norteamericano? ¿Qué es lo que trae? ¿Qué trae justamente la excelente Dolores Fonsi, que es un personaje fabuloso? Erika Rivas, asistente, también tiene que ver con el acompañamiento psicológico. Y un Gerardo Romano, jefe de gabinete. No. Chicos, no, peliculón. Ya lo firmo, lo reafirmo, lo dije con Relatos, lo digo con esta. Candidato al Oscar. Candidata al Oscar, sin lugar a dudas. 24.000 personas ya la vieron hasta el momento. No se la pierdan, es fin de semana largo. Tiene que ir a verla. Ya cuando él entra, que empieza la película, él entrando en la Casa Rosada, ya ahí te atrapa. Son casi 2 horas en donde te quedas así, expectante, porque está tan bien llevado lo que tiene que ver con la reunión con los presidentes
con los trastornos psiquiátricos de la hija que te deja, pero pasmado. Cualquier semejanza o parecido con la realidad es ficción. Es ficción, pero no, un Ricardo Darín haciéndome presidente, ya está. Llegamos al top, ya es. Yo amo a Darín, pero. No, todo lo que hace Darín. No hay palabras para describir a este tipo, así te lo digo. Realmente. Es un tanque. Y sabe elegir encima, que es lo bueno, ¿no? Sabe elegir los guiones. Lo eligen. No es que, un actor que... Porque es él nada más, sino que elige muy bien los libros. También. Muy bien. Un libro que es, le llega, pero así a la perfección, como todo lo que ha hecho, sin lugar a dudas. Y por otro lado tenemos otra propuesta para vos. Esto va a ser en el cine Paquehuaya. Y es algo muy lindo, muy interesante, porque es de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. ¿De qué se trata? Son 8 episodios. La temática gira en torno de la ciencia argentina en nuestra provincia. Tiene que ver con temas que nos importan. Las ciencias naturales, las especies invasoras, el agua, la problemática habitacional, otros tópicos como el desarrollo económico, la pesca, la energía eólica. Esto está hablado en primera persona porque es un docuficción, un documental con formato de ficción, narrada por un joven periodista que realiza un viaje especial y busca historias de ciencias que contar. Así que esto finaliza en la Isla de los Estados. La entrada es libre y gratuita en el cine Paquehuaya. No te la pierdas, porque la verdad, un proyecto de nuestra universidad. Y mirá el nivel de filmación del área audiovisual de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. La verdad, para sacarse el sombrero, muy buena imagen, muy buena fotografía. Exactamente, la fotografía de nuestra ciudad, la manera en que está filmada, la verdad es una maravilla. No te lo pierdas en el cine Paquehuaya. Date una vuelta, anda a ver este, como le dicen los chicos, este docuficción. Repítame días y horas. Está en el cine Paquehuaya, ahora va a salir exactamente, porque ahora se me borró. La verdad, dice, a las 20 horas. El 20. A las 20 horas. Hoy a las 20 horas, exactamente. A las 20 horas hoy, ahí estamos. La verdad, no te lo pierdas. Es entrada libre y gratuita y habla de nuestra gente, habla de nuestros problemas y está hecho con una mirada muy especial. Así que hoy a las 20 horas podés ir a ver este documental maravilloso realizado por la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Mira. Hermoso. Si no me lo pierdo, hoy cuando venga Hugo Santos le voy a decir que nos preste para pasarlo por Canal 11, porque esto tengo que difundirlo. Ah, que, por supuesto. No, no puede quedar en una función más que para 200 personas. Seguramente habrá más. 200 personas, porque los que nos quedamos sin ver, yo a esa hora no voy a poder. Bueno, así vamos a pedirle para que haya más funciones. Por favor, por suerte va a estar con nosotros Hugo Santos, así que... Ya, en un ratito, ya lo agarramos con todo, así lo agarramos fresquito en la mañana. No te vayas, ya volvemos con más. Esta mañana estás informado aquí por la Televisión Pública Fueguina. Sound is ringing, they don't know what they're missing. Legs, ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time.